En este video vamos a hablar un poquito acerca de lo que está pasando en el mundo, especialmente en Ucrania y Rusia. Tristemente, hay guerra allá, muchos de ustedes ya saben. Ahorita en estos momentos, Rusia está invadiendo Ucrania, quiere tomar control de Ucrania y nosotros como cristianos pienso que lo que podemos hacer, aparte si puedes ayudar con dinero o algo, yo sé que hay muchos lugares donde podrás ayudar con eso, pero si no puedes, nuestra responsabilidad sería orar por ellos, Ucrania, y también por Rusia. Jesús nos manda que oremos por nuestros enemigos, a los que nos hacen daño, y también por aquellos que están quebrantados de corazón. Pero en este video vamos a hablar un poquito acerca de eso. No estoy tan informado como así que sé todo lo que está pasando, pero si alguno de ustedes quiere compartir algo, yo sé que ahorita en estos momentos Rusia quiere, y no sé si ya invadió la capital de Ucrania, porque ahí es donde está el presidente escondido, y el presidente de Ucrania no se quiso salir. El presidente Biden le ofreció un rescate, pero él dijo que no, que iba a pelear para tratar de salvar y guardar su nación de Ucrania. Pero no estoy seguro ahorita en estos momentos qué tal está la invasión en el capital, pero ¿ustedes qué piensan acerca de todo eso, lo que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania? Isaac. Pues que no iban ahorita a tener una reunión los líderes de Ucrania y Rusia para a ver si se podían retirar los soldados de la capital. Un ceasefire, como se dice en inglés. No estoy seguro. Cese el fuego. Cese el fuego, sí. No estoy seguro de eso. Sí, eso es lo que vi en las noticias, pues. Yo sé que la última vez que escuché que no está saliendo todo como el presidente de Rusia quería que salga. Está batallando. Pienso que no le salieron bien los planes, pues sí. Pues cuando uno estamos en el año 2022, donde ya no estamos en los 40s o los 50s, 1950s, donde era un poquito más fácil de hacer eso, pero yo sé que ha estado batallando, pero Es increíble porque es una guerra moderna donde literalmente puedes ver lo que está pasando en las redes sociales porque casi todo el mundo tiene teléfono Sí. y graba lo que está viendo y lo que le está No sé si pasando. ustedes vieron también que el presidente de Ucrania le pidió ayuda a Elon Musk, el CEO, el fundador de Tesla, para que le ayudara porque una de las estrategias, disculpen, fue quitar toda la conexión de Ucrania, internet, teléfonos, y esa fue uno de los primeros pasos que hizo. Entonces no tenía nada de eso, comunicación, no se podían comunicar y no sé si vieron, pero el presidente de Ucrania o los oficiales le mandaron un tweet a Elon Musk en vez de mandar rockets o en vez de mandar tratar de hacer algo en Mars, ¿por qué no nos ayudas a nosotros porque Elon Musk tiene un sistema que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pero ayuda a eso a llevar conexiones de internet en lugares donde no hay. Y Elon Musk de volada contestó, en estos segundos van a tener eso. Y él mandó toda la conexión y ahorita por eso Ucrania se puede comunicar con todos porque Elon Musk ayudó en ese problema y Yo sé. todos están aplaudiendo a lo que hizo Elon Musk, aunque hay muchos, y no sé por qué, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que él hace y no sé por qué, pero él es el Superman ahorita de muchos porque pudo ayudar con eso, pero Es tiempo de invertir en Tesla Stock ahorita. si quieren invertir ahorita en Tesla Stock. No, pero sé que ellos tienen muchos satélites en el Sí. atmosphere. Una vez que andábamos con mis primos. Uno de mis primos nos mandó un mensaje y dije, miren el cielo, ahorita están moviendo todos los satélites. Y sí, salimos afuera y nomás se veían como estrellas, pero eran satélites, todos a la misma vez. I was like, wow. Jack. No, yo pienso que la guerra no va a durar mucho porque, como dice Jerry, antes era más fácil hacer guerra y, how to say, get away with it. Y salirse con Como, así como Hitler hizo también. salirse con la suya. Pero ahorita se ve como que hay mucha gente que está en contra de eso. Sí, Hasta los incluso los propios, rusos. incluso sus propios Mucha gente ciudadanos está de yendo Rusia. a las calles a protestar. A protestar. También he leído también que los propios
el propio militar ruso no sabía exactamente lo que tenía que hacer en Ucrania, y cuando se dieron cuenta que tenían que tratar de matar para conquistar, ellos decidieron no hacerlo. Y he escuchado historias donde los rusos se han rendido porque ellos no quieren hacer eso. Pero estamos en esa en ese proceso donde, pues, ahorita el presidente ruso no sabe, le están saliendo mal las cosas. Pero tal vez sea Dios que está tratando, sí, de hablar, yeah, con ellos en sus corazones, ¿me entiendes? Al final del día, pues, una nación que no busca a Dios, pues pasan cosas para que ellos puedan tratar de encontrar ayuda, y no hay mejor ayuda que buscar a Dios para sus, yeah, problemas. Kenny, you want to add anything to it? Simplemente decir, pues, que como hijos de Dios, nosotros siempre estamos a la expectativa de saber qué es lo que va a pasar con la venida de nuestro Salvador. Sabemos que en la palabra de Dios podemos ver que Jesús nos dijo que habrían señales, habrían guerras, habrían rumores de guerras, habrían enfermedades, pestilencias, y hace poco tuvimos el coronavirus. Entonces, es una cosa simplemente para mantenerlo en oración, para orar por nuestros hermanos en Ucrania. Es muy bonito ver los videos en las redes sociales de diferentes pastores, diferentes iglesias cantando, orando, y pues creo que también nosotros, a pesar que no estamos allá, yo recuerdo cuando estaba en mi país, en Perú, y pues recuerdo cuando empezó la guerra de Afganistán, de Estados Unidos contra Afganistán, y pues todo el mundo estaba pendiente porque uno nunca sabe qué va a pasar cuando se mete una superpotencia mundial en una guerra, porque tienen bombas nucleares, y eso no solamente afecta a los que están en la guerra, sino a todo el mundo. Entonces, uno pues tiene esa preocupación, pero como hijos de Dios creo que no debe ser un miedo, sino más que todo orar, ponernos en las manos de Dios, porque al final del día sabemos que, pues, como dice en su palabra, ya sabemos quién gana al final. Voy a compartir unos versículos de los Salmos, Salmos 34 y Salmos 56, después vamos a orar por esa situación de Ucrania y Rusia, y terminaremos este video con una canción. Salmo 34 habla acerca de la protección divina. Versículo número 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será de continuo en mi boca. Número 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo verán los mansos y se alegrarán. Número 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Número 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Número 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Número 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Vamos a brincar a versículo número 12. ¿Quién es el hombre que desee vida, que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Número 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Número 15, los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Número 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Número 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Número 22, para terminar el capítulo, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Número 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pienso que en estos momentos lo más importante de todo es que busquemos a Jehová en cada situación de nuestras vidas. Hay que recordar que en todo momento tenemos que buscar a Jehová. Él nos oye y Él nos va a librar de cualquier situación que estamos enfrentando. ¿Quieren compartir ustedes un versículo del Salmo 34? Hay muchos versículos que están muy buenos en este capítulo, pero a mí me gusta mucho el 20. Él dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado.
Y me gusta este versículo porque es una profecía también, más adelante, porque he escuchado que algunos expertos y estudiosos en la Biblia dicen de que este versículo está relacionado a nuestro Salvador, porque en el 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el 20, el que me gusta, dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en la Biblia podemos leer más adelante, cuando Jesús estaba en la cruz y trataron de quebrar sus huesos, dice que lo detuvieron a los soldados y no permitieron que eso pasara. Entonces, yo podría relacionarlo eso con uno, ¿no? Que a pesar de las aflicciones de la vida, de los problemas de la vida, no importa lo que uno esté pasando, Dios se encarga hasta de esos detalles, ¿no? Ni un solo hueso de nosotros, no da nuestra integridad, nuestra seguridad, Dios tiene cuidado de eso y Él no va a permitir que pues nada ni nadie dañe a sus hijos, ¿no? Y Él nos protege. Amén. Isaac, ¿quieres compartir algo? Sí, a mí lo que me gusta mucho de este capítulo es cuando dice en el 11, dice, venid hijos y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y mucho, creo que muchos cristianos pensamos el temor de Jehová es como algo como, oh, tenemos que tener temor, un temor. Pero aquí nos enseña diferente y dice, les voy a enseñar el temor de Jehová. Y dice, ¿quién es el hombre que desea vida? O sea, empieza a hablar, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar. Apártate del mal y haz el bien. Eso es el temor de Jehová, no en como, tienes que tener temor a Jehová, tienes que, no. O sea, nomás en guardar tu lengua del mal y tus labios de hablar el engaño y apartarse del mal y hacer el bien, busca la paz y síguela. O sea, eso está enseñando que ese es el temor de Jehová, o sea, que tengas temor de Jehová. Es algo simple, pero Vivir correctamente y honestamente y buscar a Dios es tener el temor a Jehová. Para mí era el versículo 5, que dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y como cristianos, a veces sentimos como, yo me siento así a veces. Cuando voy a la tienda o algo, a veces me siento, como que la gente me mira diferente. Especialmente los domingos, porque estamos bien vestidos como que fuimos a la iglesia. Pero dice aquí, los que miraron a Él fueron alumbrados. So, a lo mejor nos miran como, man, esta persona es diferente. Y miran cómo caminamos y cómo andamos, pues. Y miran cómo hablamos. Y así pienso yo, que así nos miran. Porque somos alumbrados. Diferentes. Como que somos alumbrados. Cristianos. Eso está bien. ¿Salo? Bueno, con lo que estaba diciendo Isaac, del temor. Bueno, sí hay como que tener temor, especialmente cuando leas muchas cosas ahí que dicen que hay que tener cuidado y que la ira de Dios hace esto y lo demás. Pero también el temor de Dios no es tanto como para que te espantes, porque Él quiere que tú lo busques. Él quiere que tú vayas a Él. Él quiere que tú te acerques. Si no, siempre vas a tener temor y espantado de Él. Nunca lo vas a buscar como Él te está diciendo que lo busques. No sé si en eso habló el pastor este domingo, pero del temor es más como un respeto a Dios. Sí. No, sino como tener temor de su ira, sino como tener temor de Dios es respeto a Él, que lo amas tanto, que vas a vivir como Él quiere que tú vivas. Sí. Así como tú amas a tus papás. Tienes un temor, pero ese temor es más como un respeto a Él. Amén. Sí. Salmo 56 es una oración de confianza. Son 13 versículos. Voy a leer unos versículos y al final daré unas reflexiones también acerca de los versículos. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré.
¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pásalo según su iniquidad, oh Dios, y derriban tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellos en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. En esta noche, vamos a orar por Rusia y Ucrania. Oremos para que mucha gente pueda conocer a Dios por medio de esta situación, de los dos lados, que ellos puedan reconocer que Jesús es la única fuente de poder, verdad, libertad, seguridad y consuelo. Oremos para que Rusia y Ucrania puedan encontrar esperanza en Jesucristo y no en sus gobiernos o elecciones o diplomacia. Oremos por los soldados también peleando en la guerra y por sus familias. Si no me equivoco, yo sé que Rusia ya perdió más de 4,000 soldados. De Ucrania no estoy seguro cuántos, pero de los dos lados hay muerte. Y debemos recordar los soldados y sus familias, esposas que ya que se van a quedar viudas, niños que no van a ver a sus papás, a hermanos, hermanas muertos también. Pero terminemos este video con una oración para esa situación, que Dios tome control. Y ya después de la oración tendremos la canción. Esperamos que sea de mucha bendición a sus vidas. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en este video. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te damos las gracias primeramente por toda tu misericordia, todo tu amor, por tu paz en nuestras vidas. Gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en una cruz y para que tengamos vida eterna y libertad. Te pedimos por la situación en Ucrania y Rusia. Te pedimos por la gente que está sufriendo, que tiene temor, que no sabe si tal vez mal día de mañana no van a estar vivos. Te pedimos que tú tomes control de todo y aunque sabemos que tú dejas que todo eso pase por una razón, tú ya estás ahí. Dales consuelo a sus vidas, a toda esa gente que no tiene nada que ver con todo lo que está pasando. Ablanda el corazón del presidente de Rusia, así como lo hiciste con Faraón. Ablanda su corazón. Y que yo sé que tu tiempo es perfecto. Y una vez más, tú sabes lo que haces. Ayuda a esa situación en Ucrania y Rusia. Dales consuelo a esas personas que han perdido a alguien en la guerra. Dales paz. Llena sus vidas de tranquilidad y amor. Y que todo eso pueda terminar muy, muy, muy pronto. Una vez más, te alabamos. Te damos toda la honra y gloria a ti, Señor. Tú lo mereces. Gracias por llenar nuestras vidas aquí de bendición. Pero en esta noche rogamos por esa situación en Ucrania y Rusia. Toma control de todo, Señor. Y que pueda terminar pronto la guerra. En esta noche cuídanos y protégenos de todo mal, de todo peligro. Y que tu ángel acampe alrededor de todos nosotros, nos cuide y proteja. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. De paz inundada mi senda ya esté, cura la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea. Estoy bien con mi Dios.
estoy bien. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien.